Hola a todos, buenos días. Soy Claudia Llanes y estamos aquí en Librería Navegantes, felices, junto a Mónica Berna de Alboroto Ediciones. Hola, Mónica. Hola, Clau. Hola, Yo estoy Claudia. aquí Pues abriendo feliz. los libros para compartir todos con ustedes. Y me encanta abrirlos porque, o sea, siempre tengo uno abierto, se supone, pero ya cuando me vuelve a tocar la entrevista, ya los regalé, entonces me vuelve a tocar siempre. Pero me encanta. Es como la parte de Navidad, cuando estás abriendo. Hola, se cortó un poquito. Moni, te perdimos. Un poquito, un ratito. Ya. Pero es rico. Aquí estoy. Sí. Tú dirás, amiga. Soy todo Bueno, oído. vamos a iniciar la charla presentándote. Ahí ya habían saludos de Julio César Zavala que dice: un fuerte abrazo para querida Mónica. Bien, a ver, Mónica desde hace más de 25 años se dedica a la investigación y la creación de literatura infantil y juvenil. Trabajó en ediciones Ecar en Venezuela y en ediciones Tocolote en México. El libro Negro de los Colores, editado por ella, recibió el prestigioso premio New Horizons de la Feria de Bolonia del 2007, perdón, y por su labor editorial ha recibido el White Ravens 2006 y 2007 y la Lista de Honor IBI 2008, entre sus reconocimientos. A partir del 2019 dirige Alboroto Ediciones. Y como buen Alboroto, su pequeña gran editorial acaba de recibir este año el premio BOP a mejor editorial para Centro y Sudamérica por la Feria de Bolonia. Así que estamos para celebrar que pues, esto sigue y que tienes novedades para contarnos. Así que todos tienen esta, como esta Bueno, expectativa, yo también. te cuento que estamos desde hace 2 años, o sea, en realidad abrimos en el 2018. ¿Ya? Sí, ¿Dos todavía mil no somos dieciocho? mayor. Sí, desde el 2018. Y es el premio, sí es para Centro y Sudamérica, y me niego a decirles que México está en Norteamérica, pero bueno. Bueno, cierto, ¿eh? Pero No se lo maravilloso. vamos a decir a nadie. Porque en realidad son cinco premios, ¿no? Cinco premios Bob, más o menos. De Creo que todas son las. los que dividieron América en dos y la verdad lo hace por continente, pero más que nada no es un continente, y no tiene que ver con la parte geográfica realmente, tiene que ver con el idioma, o sea, es la parte latina de América, por así decirlo, ¿no? Es Latinoamérica, pero incluyendo también, sí, Latinoamérica, no tendrían que haber Como para puesto. dividir el mercado anglosajón, ¿no? Claro. Que es muy diferente al latinoamericano y que de alguna manera pues sería muy, muy difícil competir porque no se sabe quién realmente tiene la razón o no. El mercado americano está hecho más que nada como tipo bestsellers, otro tipo de productos muy válidos también, ¿no? Pero en Latinoamérica, no sé si por las crisis económicas, políticas que sufrimos todos, nuestra visión es muy diferente y más bien somos pequeñas empresas con libros más osados, pero pues diferentes. No es el clásico libro sobre cocodrilos, sobre boas, sobre pájaros que hay, o la clásica historia de las mil y una veces que te cuentan el mismísimo cuento con nuevos personajes, ¿no? Allá, por ejemplo, se utiliza mucho utilizar un solo personaje y hacer todas las historias de los personajes. Y yo creo que aquí en México, si veis las editoriales independientes, pues no es la fórmula. Claro, es muy diferente el mercado y también las necesidades o la demanda de lo que estás buscando. Es decir, son, bueno, pero como digo, como dices, ambas son válidas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y de verdad que si el niño lee, pues que lea lo que quiera, no hay problema, ¿no? Lo que pasa es que sí va a ser más fácil que lea algo que sienta más cercano a algo totalmente raro. Incluso aunque sea fantasía, la fantasía tiene que tener una base. De ahí que nosotros somos tan adictos a la literatura colombiana o a la literatura argentina, además de la mexicana, porque se asemeja mucho de alguna manera a nuestros estilos. Entonces, Claro. sí, tiene mucho que ver. En fin, retomamos. Retomamos, porque siempre nos vamos a ir ahí. Sí, claro. Pues Maquinaria de Libros inicia con Alboroto y muchas gracias, Mónica, siempre ha sido generosa y quiero agradecerle
porque siempre he estado en el momento clave aquí en Librería Navegantes apoyando este proyecto. Y bueno, iniciar y hablar sobre edición creo que es importante para todas las personas que trabajan con el libro en la cadena, sean ilustradores, sean creadores, conocer. Muchas veces yo leo muchas... muchas notas sobre que personas van entregando, autores van entregando sus proyectos y los envían a las editoriales y no es lo que buscaba la editorial. Entonces, porque no conocen su línea editorial, no conocen a veces su catálogo. Entonces, es un poco complicado comprender que uno quisiera ser publicado en alguna editorial o en conocer un catálogo y saber que si un libro te encantó, seguramente el siguiente que edite esa editorial también es muy posible que te guste. Entonces, ese era el sentido de abrir un espacio para hablar de las editoriales y sus catálogos. Me parece muy bien. Me parece que es importante que la gente, bueno, se acerque un poquito también al estilo de cada editorial. Son muy diferentes. Y como tú dices, una vez que te gusta uno, pues es probable que el que siga también te guste. Y que hay líneas editoriales, o sea, como, así como te decía que hay un mercado americano, un mercado mexicano, pues incluso en México, pues también la línea es diferente, ¿no? No es lo mismo lo que hace Tecolote que lo que hace Naranjo o lo que hace Citlic, cada quien tiene su propio producto. Exacto. Y entonces, para hablar sobre la edición, yo te hice una serie de preguntitas que vamos a compartir ahora. Lo hemos dividido en dos partes. La primera es hablar sobre la edición, sobre la mirada de Mónica, quien es coordina y dirige Alboroto, y luego hablar sobre el catálogo y sobre las novedades. Bien. Va. Entonces, a ver, Moni, para ti, ¿qué es editar? ¿Qué significa editar? Bueno, yo creo que lo compartí alguna vez, de que yo soy así la clásica autora frustrada, ilustradora frustrada, que realmente me gustaba mucho escribir, me gusta mucho ilustrar, pero no lo hago bien. Entonces, en algún momento Irene Sabino de Caré me dijo que uno puede estar en el mercado del libro y no necesariamente siempre tienes que ser el escritor o el autor. Me quedé pensando mucho en por qué un ilustrador sería mejor su trabajo que el que yo hago. Y empecé a analizar mucho, mucho, mucho las ilustraciones, los textos. Y me di cuenta que yo era la vieja más criticona del planeta. Entonces, la propia suegra, o sea, ¿sabes? No hay libro que esté bien, todo está mal, le falta aquí, le falta allá. Y sentí que eso es un poquito lo que hace el editor. Entonces, en aquel entonces, y te estoy hablando ya hace más de 25 años, 25, no, 20 años, más o menos, Cristina Urrutia de Tecolote me invitó a trabajar con ella y me abrió la puerta para que yo fuera editora. Me dio mucho miedo porque yo nunca había editado ningún libro, pero pues tampoco había una escuela para editar, ¿sabes? Entonces, la escuela es el oficio, ir haciéndolo, ir a acompañar a una persona, que esta persona te vaya ayudando, te vaya dando instrucciones, vayas aprendiendo, y pues así, y echando a perder también. Esa es una realidad que a uno no le gusta mucho contar, pero pues sí, echando a perder los libros, es que también fueron terminando saliendo los libros que ya uno quiere, ¿no? Es un trabajo muy, muy, muy difícil, sobre todo conservar las amistades después de que los editas. Porque, no, claro, bueno, una cosa es que imagínate, es mi trabajo, entonces toda la gente que conozco está vinculada a esto, y mi función es decirle, no me gusta, o sea, qué horror, tú invitarías a tu casa a una persona que te está diciendo, ay, esto está mal, o sea, qué flojera, pero ese es mi trabajo, entonces ha sido muy, muy difícil eso de mantener las amistades a largo tiempo y las relaciones, porque, pues, no a todo mundo le gusta que le estés criticando. Ya como sale el libro, pues ya funciona, pero entonces ya se divide la relación. O trabajamos o somos amigos, pero no las dos cosas. Me ha pasado de sí mantener amistades muy bonitas como con Mirena Cotén. Uh-huh. Que aunque la critico mucho por el libro, no personalmente, hemos definido muy bien, o sea, es un proyecto, es un libro, no es contigo, la bronca no es contigo, más bien es en favor del libro. O sea, yo te digo todo lo malo que veo para que un lector pues pueda sentirse más cómodo.
Y aunque al principio costó trabajo, poco a poco nos fuimos llevando muy, muy bien y hoy en día pues tenemos amistad y tenemos los libros. Pero sí es un trabajo un poquito ingrato, para decírtese la verdad. Wow. Es un detrás de Sí. cámaras, o sea, nunca nadie sabe quién es el editor también. Eso Claro, pero es en el momento en el que tú dices que es este tipo de edición que no solamente es elegir, por ejemplo, un libro y decidir publicarlo, sino es generar el concepto, el proyecto desde cero, es realmente estar en el ida y vuelta del libro, ¿no? es que eso también depende mucho de los editores, o sea, hay Eso. editores que reciben los libros, que los libros están listos, y ya están ilustrados, diseñados y en el formato. Y te voy a confesar, para mi gran, gran, gran sorpresa, pues me están empezando a llegar proyectos así. Y dices, oye, pero ¿cómo? Si yo lo que quiero hacer es trabajar. Pero también, o sea, yo te estoy haciendo un trabajo muy, muy bonito con Jorge Alderete y Mariana Enríquez, y prácticamente que estaba listo. Lo Claro. que tengo que hacer es lo mínimo. Entonces, pues está bien, hago lo mínimo, pero el libro está bien. Entonces también no tienes siempre que verle peros, ¿sabes? No es una regla. Claro. No, no es una regla. Y tampoco es una regla de que siempre quieras que sea un texto nuevo y que nadie conozca, etcétera. No, tampoco. Tengo también otro nuevo libro que se llama Flor de un Día, con Pep Carrillo y Carlos Grasa Toro. Y el libro también está allí. O sea, son muy pocas cosas las que yo puedo aportar. Sí aporto, sí trabajo, pero podrían haberlo sacado y también puede ser perfecto en cualquier editorial. O sea, también hay que ser honestos. Sí hay gente que tiene ya el libro muy, muy con el concepto y el proyecto. Y hay otras personas que por el contrario, que hay que trabajar todo desde el principio, desde el texto, desde el personaje, desde la ilustración, formatos. A mí me parece que eso depende de cada editorial, de cómo le guste trabajar. Yo me gusta mucho meterme, pero tampoco voy a dejar pasar un proyecto que me gusta, ¿no? Claro, y Los qué egos no son tan importantes. de acuerdo. Y a propósito de editores, ¿qué editores admiras? Ya me habías comentado algunos. ¿Por qué? Sí, yo, bueno, cuando platicamos, lo primero que pensé es así como, wow, o sea, el editor que más quisieras tú ser, ¿no? Entonces, bueno, hay un hombre maravilloso o terrible, según la relación que cada quien tenga con él, que se llama Thierry Magnier. Thierry Magnier es uno de los, no puedo decir las vacas sagradas, sino de los toros sagrados de la literatura infantil francesa. Ahí estaría también Christian Bruel y Alain Serre. Los tres crecieron en Gallimard y fueron los que crearon el proyecto infantil de Gallimard. Posteriormente, cada quien se abrió camino y pusieron sus tres editoriales. Las tres muy buenas, pero muy diferentes. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, yo con quién me siento más cercana, ¿no? Personalmente, como amigo, bueno, o sea, Alain Serre de Rudemonde es un tipazo, simpático, gordito, sabroso, cero conflictivo, tú sabes, en pro de la infancia, poeta y todo, pero no es el tipo de edición en el que yo me veo. Está un Christian Bruel, que es un tipo tortuoso, conflictivo, el clásico así como muy distante, y cuando ves los libros que él hace, dices, ¡wow! Pero son libros muy complicados, muy, muy complicados. Hay uno que es fantástico que está en Babel, que se llama Julia, que la niña que tenía, Julia que tenía la sombra de un niño, o algo así. Y Cosquillas, y son, bueno, habla de la pedofilia, habla de la aceptación sexual, habla de los tipos diferentes de familias que hay. Entonces, bueno, son libros muy, muy raros. ¿Y cuál es el nombre de su editorial? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre de su editorial? Era el maravillosísimo libro de La Gran Pregunta. Ah, ya. Bueno, la hizo él, o sea, un libro filosófico. Te digo, son libros muy profundos. Entonces, claro, yo pues, me encantaría ser como él, pero pues es como el piso de arriba, ¿sabes? O sea,
quiero, yo quisiera ser como él, llegar a encontrar que estos temas tan difíciles los logre trabajar bien. Entonces, sí he tratado de hacer cosas parecidas a las que él hace, mis temas son parecidos, sí hago trampa porque leo mucho de lo que ellos han hecho y trato de decir, bueno, pero ¿qué es lo que está aquí, no? Pero también te he de confesar que veo a un Thierry Meunier que hace muchos libros diferentes y que platicando con él dices, bueno, ¿cómo es que a este tipo se le ocurren tantas cosas? Y me dijo la respuesta más maravillosa del planeta. No se me ocurren a mí. ¡Oh, my God! ¡Claro! ¿Qué es eso? O sea, el editor no tiene que estar siempre generando el libro. Para eso tiene todo un equipo y tiene un proyecto creativo y tienes un grupo de creativos que pueden participar. Y prácticamente podría decirte que Alboroto nace de esa respuesta. Alboroto no es una editorial que sea mía, en gran parte lo es, pero realmente no lo es así. O sea, en realidad yo he invitado a los autores y a los ilustradores para que ellos hagan las propuestas, para tratar de encontrar juntos una solución a un proyecto. Somos socios en la parte que tenemos. Sí nos ha fregado mucho este año porque pues todas las actividades que teníamos de promoción las hemos visto pues limitadas y sin lo que queríamos sacar, pero los libros están saliendo en menor cantidad, pero vamos a sacar todos los libros que teníamos compromiso, cosa que es muy fuerte, pero ahí estamos. Y por primera vez, y a mis 60 años, estoy cediendo. Ya no soy yo, ya no son mis libros. Es el proyecto editorial de un grupo de creativos y estoy dirigiendo el proyecto. Pero es muy raro. Es muy raro. Y esto también inspirado justamente en este editor, con esta visión. Claro, por eso te estoy diciendo que cuando lo escuché a él, de que tenía cosas tan diversas, cosas muy buenas, cosas muy mediocres, cosas muy raras, cosas muy osadas. Pero ¿cómo es que una persona puede tener todo eso en la cabeza? Pues claro, no las tiene él. Pero no todo el mundo te dice la verdad, ¿sabes? Todo el mundo dice, no, es que yo pensé que necesitamos tal cosa y estudié el mercado. No, este cuate, te gusta o no te gusta, lo sientes o no lo sientes, es para tu mercado o no es para tu mercado. Y escucha mucho su intuición. Obviamente la intuición ha sido cultivada a través de años y años y años, quizás tendrá unos 70 más o menos. Y pues te digo, son de los precursores en la promoción, venta de la literatura infantil, de los nuevos clásicos de la literatura infantil francesa. Tanto así que a pesar de ser una editorial tan chiquitita, he pensado en comprar libros. Y este año compré, es lo que quiero presumirte. Este es de Thierry Meunier. Thierry Meunier tiene varios grupos, está claro el que lleva su nombre, pero el grupo Rouergue, la editorial Rouergue, también es de él. Y si bien ahora quien maneja la editorial es Olivier Dussou, que es el primer, que es la persona que hizo su primer, que fue quien fundó esta editorial, pues también los proyectos son una delicia. O sea, a mí me encanta. Cuando lo vi en la feria, me paré en la... Yo iba a vender derechos. Y compraste. Y no la atiendo mucho. Aquí, así. ¿Al otro? Aquí, así. ¿Te gusta? Yo tengo aquí mi copia. Sí. Comparte. Puedo mostrar. Comparte. Entonces, es un proyecto súper, súper interesante. Y te digo, entre todos los libros de Bolonia llegué y dije, no tengo dinero. Estaba empezando. No tengo el dinero, no tengo el mercado, no sé cómo va a funcionar, ¿no? Pero este es el libro que necesitan todos los niños mexicanos. Y lo necesitan por una razón muy importante, es el humor. Es cómo enseñar a un niño toda esta información sobre el famoso tigre de Bengala, de una forma grata. Yo te juro, lo leo, me río a carcajadas, pero por supuesto que todo lo que leí, que es científico, lo aprendí. Y creo que tiene mucho, mucho que enseñar. Este año también, bueno, eso fue el año pasado, pero apenas salió antier. Este es el nuevo libro. Ya.
también de Ruer, también del grupo de Thierry Magnier. Y es un libro muy raro, o sea, muy, muy raro. Ese sí no lo tienes todavía, porque este es el primer ejemplar que llega a México. O sea, esto empieza así con un punto. ¿Un conceptual? Dos puntos. Wow. Una persona. Y de repente dice, por ejemplo, 1, 2, 9, 3D. Wow. Entonces, es un acercamiento. Te tengo que compartir el que más me gusta, perdón, ¿eh? Este sí. Es una línea. El horizonte. Una carretera. Yeah. Un campo, una partitura, un idioma, un código, una escritura, una melodía, una obra maestra. Aquí está, no sé cómo ponerlo. Wow, mira, déjame. Sí, una cacofonía. Ahí está para que todos te vean. Estás como. Sí, genial. Una cacofonía. Ajá. Un poco. Wow. Entonces, es un libro que lo que invita es al niño a tener una propia percepción del arte, una interpretación, y la que tengas está bien. Entonces, sí, claro. A mí, bueno, como lectura personal lo veo y veo el juego del punto, la línea, veo, es decir, cómo son los elementos de composición, pero bueno, desde mi punto, ¿no? Y tú dices, claro, cada uno como que va enlazando su posición, su punto de vista, pero además es diferente para cada quien. Mira, y querías, por ejemplo, aquí está lo de los colores. Esta parte, déjame encontrar una que dice, mira, esta hoja de todos los colores. Entonces, este es el gris nube, gris chantilly, gris roca, verde, sí, lo mismo, ¿sabes? Todos. Pero te va poniendo los nombres y cada vez te pone un nombre diferente porque es eso, o sea, el arte o la apreciación o la creatividad tiene más voces de las que nosotros ponemos. Entonces, empezar un proyecto de creatividad con niños donde no hay una sola respuesta que es la correcta, a mí me parece genial. Claro, porque le estás diciendo que todas las posibilidades son correctas. Que es hay decir, posibilidades, no, tal vez no todas son correctas, pero hay posibilidades. Claro. Hay muchas posibilidades. Y eso le deja el límite, es decir, de lo bueno, lo malo, y entonces ya puede explorar y disfrutar, en este caso, el hecho artístico. Pues lo que te dice es que puedes explorar, pero no tan solo un niño, un adulto, claro, un joven, todo, ¿sabes? Yo estoy feliz de la vida de haberlo encontrado. Es muy, muy difícil conseguir derechos que te gusten, pero claro, como tú dices, así como lector buscas y sigues una editorial, pues yo sigo un editor. Y es lógico que he encontrado, pues, en el editor que admiro, los libros que quiero y que además apuesto, ¿no? Y en ese sentido, hay el otro editor que me faltaba. ¡Ajá! ¡Sí sabías! Sí. Miguel Rubella. Miguel Rubella es mi héroe. O sea, es un tipazo, joven, osado, simpático, bonachón, que está en contacto permanente con la infancia y que decidió hacer un trabajo único en el planeta, que es un antropólogo de literatura infantil. O sea, se puso a escarbar en las librerías del mundo entero para encontrar grandes clásicos. Entonces, y recuperarlos, ¿no? Y que sean recuperarlos y que lo que me comentabas, y que sean actuales. Es decir, que sí respondan. Recuperarlos, actualizarlos y ponerlos en venta. Y entonces, y darles vida, ¿no? Entonces, bueno, hay gente como Zorro Rojo que compró el proyecto que se llama Sí. Tecolote, que compró varios libros de dime cómo se llama, creo que está el nombre. Sí, es como poesía, ¿verdad? Lo tengo. Sí, y y otro maravilloso, el de que estaba pensando. Es lo que lo tiene.
Sí, lo tengo. Es... Bueno, todos esos libros que te estoy diciendo tienen más de 50 años. Y este de especial que es con... ¿qué? Sí, es de Susan Seller, y de Susan Heller, y es una maravilla, porque son las todas las desgracias, o sea, se llama miseria, pero pues sí, son todos esos objetos, todas situaciones que hacen miserable al niño, y que alguna vez nosotros decimos, ay, pero eso no es miseria. Pues depende, si eres tú el niño que se le cayó el peto en el excusado, y tienes que ponerte el peto de nuevo para salir a tu clase, sí. Es una tragedia para el pobre niño. El nombre se llama Misery. Fue hace 50 años, se hicieron 3 libros, es una serie. Yo estoy empezando con el primero. Nos cayó el COVID, así que no sé si deba de continuar el segundo o el tercero, pero me encanta, me encanta. Es muy padre. La verdad que sí. Pues ya sabes, así como mis grandes héroes, podría ser Thierry Magné y Miguel Gubella, aunque sí tengo realmente me encanta mucho Harlan Quist y Christian Bruel, pero mis toros sagrados serían Miguel Gubella y Thierry Magné. Karina nos dice que qué hermoso libro, y estos libros donde cada quien da un significado diferente. Nos hablaba del libro de que ahora está. Kaleidoscope Mash. No sé cómo se va a llamar, porque ya el nombre es súper complicado. Pero no me molesta que sea súper complicado. Igual dices, el libro ese que caleidoscopio algo, ¿no sabes? Claro, es el que tiene todos los colores y todo. Tiene de todo, que es, ¿por qué es eso? Es una colección de imágenes. Claro. A ver, y Moni, ¿cuáles son los 2 libros que te hubiera gustado editar? Es decir, ya fueron publicados... pero tú dices, ay, yo hubiera querido que ese libro... ¿Me hubiese peleado por él? Supongo, o ya fue hace como mucho tiempo y claro, está en tu referente, pero tal vez ya no en el referente de editor, sino como producto terminado. ¿Tú qué dices, que le encuentras falla a todo? ¿Al que has encontrado menos fallas y crees que está como bien...? Bueno, ese libro que te decía que se llama Sí... de Brúa Editora, y que está en español, de Zorro Rojo, me hubiese encantado hacerlo yo, de verdad. Hace 50 años hoy en día. No sé, hay libros que envidio. Estuve a punto de pelearme. Cuenta. Con Fernando de Cerro Rojo, porque los dos vimos un libro que se llama Combi. Ya, cierto, me los mostraste. Y sí, que es bellísimo. Claro, yo estaba empezando, el libro es muy grande, la inversión era muy alta, yo no tenía la capacidad de hacerlo, pero lo tuve en mis manos y a punto de decir, lo compro. Y no pude, ¿sabes? Y visto así, dices, ay, caray, o sea, qué mal momento de vida me tocó. Entonces era Combi y sí, mira. Sí, así es. Bueno, pero y Combi ya salió, ¿verdad? Los dos ya salieron, por eso te digo, okay. O sea, si estuvieran disponibles, por supuesto me lanzaría, pero los dos ya salieron y están los dos, fíjate, en manos de Fernando, y podría odiarlo, pero la verdad es que lo quiero mucho. Además porque, bueno, también lo aprecias porque va a salir un libro muy, muy bien editado, y sí es muy cuidadoso, ¿no? También. Es muy cuidadoso, es muy consciente, lleva muy bien la promoción del libro. De hecho, me ayudó mucho para salir como editorial. Él compró nuestro primer libro, que se llama Mexique, el nombre del barco. Claro. Que en México lo tengo de la mano con Tecolote, pero en el resto de América Latina está con Zorro Rojo. Y la verdad es que se lo confié como un bebé. O sea, cuando tú sabes que tu vecino va a querer a tu bebé, lo va a alimentar y todo, y tú te puedes ir a trabajar tranquilamente. Porque lo mío no es la venta, sino la producción como tal. La producción, la venta de derechos. La venta sí es una opción, pero no es la más importante. A mí me va muy bien en la venta de derechos. Los libros que estamos haciendo se venden muy bien, y yo creo que porque entendimos a un mercado que no nada más es el mexicano, sino un mercado general, ¿no? Claro. Bien. Ahora,
para formarse como editor, mira, ya vamos como un poco más rápido. Creo que no nos va a alcanzar. Tendremos que tener más citas contigo. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de fusionar algunas cosas. Hablar sobre quienes quieren desarrollarse como editores. ¿Cómo se forma un editor? ¿Qué capacidades crees que debería generar? ¿Capacidades que deberían desarrollar? ¿Y qué lecturas aconsejarías a alguien que quiere editar? Mira, la primera cosa que te quiero decir es que si bien en mi tiempo no había realmente una escuela de edición, creo que el paso normal para poder ser editor debería ser estudiar letras para tener como una base sólida para una crítica literaria. Después, sí creo que tendrían que hacer una apreciación artística en cualquier carrera en diseño o algo, por lo menos un semestre, por lo menos algo para escuchar, para ver qué dicen. Y sí le aconsejaría que durara por lo menos 2 años en 3 tipos diferentes de editorial trabajando. No es lo mismo cómo se trabaja en un periódico, cómo se trabaja en una editorial grande, cómo se trabaja en una editorial pequeña. Creo que sí hay que formarse en todo y ver cómo funciona y decidir si es lo que tú quieres hacer. Eso sería lo propio, ¿ok? Pero no todos los caminos tienen que caminarse tan derechos y a veces te dan mejores resultados. Pienso, por ejemplo, en María Osorio, que es arquitecto, y la producción de Babel, pues es muy padre. Entonces, o Peggy Espinosa, que tal vez no es letras, pero es diseño gráfico, ¿verdad? Sí, pues, pero no sé si ella te estudió diseño como tal, no estoy segura. Sí sé que empezó en la imprenta Madero y sí sé que, digo, por Dios, es una de las mejores diseñadoras de todo México y, de por supuesto, tal vez del mundo. Es una maravilla, tanto Peggy, Azul Morris, tenemos unos Vicente Rojo, y por supuesto nuestro Jorge Alderete, digo nuestro Jorge Alderete porque este es nuestro, el nuestro, nuestro, mío, mío. Aquí está. ¿Sabes? Jorge Alderete, Alejandro Magallanes, sí, el diseño también es otra opción, pero entonces, claro, ahí estamos hablando de una creación de libro visual. Y no sé si allí la función sería más una dirección de arte que una edición. Creo que es cuestión de ver cómo lo aprecia cada persona, ¿no? Sí creo que Jorge también es de los otros que llega con el libro casi listo y tratas de ponerle peros y no tiene peros y te encanta. Está el libro, no sé si lo tienes tú a la mano, yo no lo tengo aquí. Yo lo tengo, permíteme un segundo. Ajá. No. Yo adoro a Lautaro, el proyecto es genial, es inteligente, se te abrió. Sí, justo lo tengo aquí, mil disculpas, es porque tenía ahí como un bolsillo y lo íbamos a mandar ahora a la editorial, pero sí pues es una belleza. Sí, es un proyecto. Pero, por ejemplo, ahí es un proyecto de comunicación visual, entonces posiblemente Jorge sea muy buen creador, sea muy buen editor, pero su camino es otro. Que es desde el diseño, desde otra perspectiva. En el caso de Sandro, por ejemplo, Sandro prácticamente creó el libro completo, él, es una maravilla. Y él pensó el libro completo, y sí, claro, uno puede decirle algunas cosas, pero él tenía clarísimo lo que estaba haciendo, es un maravilloso creador. Ahora, no sé si él podría editar a otra persona, pero hacer su libro, su propuesta, solito, sí, claro. O sea, también hay que ver eso. Digo, no sé si no podría editar, digo, si quisiera hacerlo, claro que puede. Y puede hacer todo. Mira nomás esto. Una maravilla. Sí. O sea, este es uno de mis libros favoritos del mundo entero. Y estoy súper, súper, súper feliz que sea en el Boruto. Sí. Creo que es. Además, es un libro tan actual que lo vamos a comentar un poquito. Y es a partir de las nuevas tecnologías. Pero con unos personajes que son... Pues es que la idea es que si tú estás permanentemente ingiriendo tecnología o información a través de una sola fórmula y cada persona lo está recibiendo
desde otra perspectiva, pues tarde o temprano terminaremos siendo como diferentes especies, ¿no? Que no tenemos muchas cosas en común, porque nuestra cabeza está pues llena de otro tipo de información. Entonces, la promesa de este libro es qué pasaría si por el lapso de 5 minutos no existiera internet. Entonces, yo siento que el libro nació a destiempo, porque nació antes de tiempo. Nació en el momento en donde aparece toda esta situación de la pandemia, y yo doy gracias a Dios que existe la tecnología, porque nos ha permitido estar cerca. Claro. Pero también creo que es muy importante que en el momento que termine la pandemia, hagamos todos así, apagar nuestros teléfonos, apagar la computadora, y volver a salir al parque, ir a nadar, empezar a leer. Porque libros, encuentro. Volver a tener. Suena fácil, pero ¿realmente va a ser fácil? ¿Tú crees que los pobres chavos que ni siquiera tienen novia todo el año, porque pues no han salido? Y eres mi novia por internet y me peleo por internet. O sea, no, ¿qué es eso? Hablando sobre lo que estamos haciendo ahora nosotros, es decir, todos estos encuentros y toda esta posibilidad de encuentros virtuales y conversar. Es decir, yo creo que lo positivo es que, bueno, podemos conversar con personas de otros países en otros momentos, pero también la gente se están acostumbrando o nos estamos acostumbrando a resolverlo todo, es decir, realmente desde un teléfono resolver la compra del mandado, resolverlo todo y luego... ¿Y cómo, o sea, cuál va a ser nuestra nueva realidad? No tengo idea. Estoy convencida de que hay muchas cosas que han cambiado. Lo escuchaba el otro día de que la tecnología nos llegó en este año, el avance que hubiésemos tenido como casi que en 5 años. Nos hemos vuelto compradores digitales, comunicadores digitales, lectores digitales. Y no es que esté mal o bien, es sencillamente que ya no tienes opción, estamos aquí y eso es lo que somos. Entonces, no sé, la idea de con este libro de proponer, y si por un momento dejas de lado la tecnología, ¿qué harías? En este libro es un caos el que la tecnología no esté, y es una propuesta. Bueno, ¿y qué haces? ¿Vives con el caos? ¿Qué pasaría, no? A mí me encanta este proyecto, de verdad que sí. Pues sí. Y habíamos hablado de que nos olvidamos. ¿Qué lecturas aconsejarías a los que desean editar? Pues mira, me puedo ver muy profesional y decirte que leas, pero te voy a decir la verdad. Pero también puedes decir leer todo, también está. Bueno, la verdad, a mí lo que me sirvió fue meterme en una biblioteca y leer de todo. Yo creo que te conté que todo este mundo que empecé en la parte de literatura, empecé porque tenía una bibliotecaria en el Colegio Francia que era bien, bien, bien difícil. Y esta mujer me dijo, le dije, yo quiero hacer lo que tú haces. Me encanta tener el contacto de los libros con los niños, o sea, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, ¿quieres realmente hacerlo? Sí, ¿cómo no? Y me dio una caja llena de libros. Y esa caja, estás ahí, y esa caja llena de libros la leí, y entonces llegué al día siguiente, ¡ay, este libro me encanta! Y me dijo, no, toma otra caja. Y no me preguntó más nada, y bueno, fueron 5 cajas, y cuando terminé la 5ª caja me dijo, ¿cuál es el que más te gusta? Me acuerdo que en ese momento era Donde viven los monstruos, y me dijo, sí, bueno, eso no es una sorpresa. Bueno, ¿cuál otro? Entonces, bueno, ya empecé a contarle los que me gustaban en ese momento. Y me dijo, pues sí, este está bien, este está mal, etcétera. Y me dijo, bueno, pues entonces ahora sí ya puedes escoger un libro y contárselo a los niños, porque ya tienes como un panorama. Entonces dije, bueno, ok, escogí los que había agarrado. Y me dijo, no, esta es mi caja. Esta es mi selección. Anda y ve, busca la tuya. Y claro, es eso, o sea, los libros que a mí me funcionaron no son los que te van a funcionar a ti. Cada quien tiene que hacer su caja de los libros que de alguna manera te impactan, te ayudan, te están estimulando. Hay libros que tú dices, esto no vale ni un quinto, pero otra persona lo ve y dice, wow, este es el proyecto más importante del mundo. Un momento, parece que tenemos una llamada en Navegantes Ediciones, que es algo
loco. Te voy a dejar un segundo, Moni, para que les puedas conversar a todos sobre las novedades que tenemos. Y vamos a ver. Dame dos. Si quieren hablar de las novedades, estamos súper, súper contentos porque acabamos de recibir el día de hoy un libro. Nada más que no lo tengo aquí a mano, estoy buscándolo. Aquí está. Tenemos tres libros. Bueno, justamente uno ya hablamos hace un minuto, que es Pantera Tigris, que es uno de nuestras novedades. Pero ya que estamos con felinos, hemos decidido hacer este libro que se llama Pantera. Pantera es un proyecto que nos vino a la editorial gracias a Andrés López, que es uno de mis grandes, grandes colaboradores. Y él nos hizo la propuesta para hacer el proyecto. El proyecto se mandó a The Pictus, ganó el premio de The Pictus. Y es la historia de una panterita que está por acá. Y esta panterita sale como todos los días a cazar, pero no logra hacerlo. Y entonces, ¿qué pasó, Clau? Se me fue la señal. Ok. Se me fue. Sí, dame dos segundos. Ok. Espero que se retoma. Ok. Sí, sí, te vuelvo a invitar y todo. Ok. ¿O sí. ¿quieres terminar de presentar las novedades? Bueno, se le fue la señal a Claudia, espero, esa es la parte de tecnología, podemos crear un caos o continuar con esto. Entonces, voy a continuar con las novedades. Estaba hablando justamente de este proyecto que se llama Pantera, no Pantera Tigris, pero es de una pequeña pantera que en algún momento se cuestionó un poquito sobre su apariencia, si realmente está sola porque es negra, está sola porque nadie la nota, y decide ponerle solución a este problema. Entonces, bueno, pasa varias aventuras para después tener una aceptación de sí misma. Es un proyecto muy, muy bonito, es para todas las edades, pero yo lo recomiendo pues, desde los 3, 4 años en adelante. Y tengo este nuevo proyecto que se llama Noticias al Margen. Es un libro muy raro, muy difícil. Este me lo trajo María José Ferrada. Está basado en un libro que ella hizo hace algún tiempo, se llamaba Notas al Margen. Y ella lo que hizo fue una selección de noticias del periódico, como la que está aquí abajo, que dice así: El Nuevo Diario de Nicaragua, La Muerte de un Idioma. Cada año la humanidad pierde 4 idiomas. Se estima que dentro de 50 años estaríamos utilizando solamente unos 50 idiomas y siendo el español uno de ellos. Esa es la noticia, tengo que ponerme los lentes. La poesía propuesta por María José es la siguiente. Sale por la mañana y llama por su nombre al sol, lo mismo que la montaña al árbol del río. Y le parece que de alguna manera silenciosa ellos responden el saludo, porque cada cosa tiene en el centro del corazón un sonido que la llama. Sol, montaña, árbol, río. Piensa en el hombre que pronunció las palabras por primera vez, el balbuceo, la dulce costumbre de nombrar al mundo. Entonces, claro, cuando uno piensa en la noticia, pero aunada a la noticia viene una poesía, creo que para el niño o para el lector es mucho más digerible. Y bueno, las imágenes son una belleza, también están hechas por Andrés López. Nunca le atino a esto. Hola, Moni, ya regresé. Voy a ampliarte para que muestres el libro de Noticias al Margen, ¿verdad? Puedes poner esta, yo quiero leerla. Perfecto, permíteme. Esta es una de las noticias más fuertes que tiene el libro, pero que lo que pasó esta semana creo que la necesitamos poner. La noticia dice así. ¿Cuál es la número, la noticia, Moni? ¿Qué página? Protestan en la número 25. Sí.
protestan por la ausencia de sus hijas con cientos de zapatos rojos. Con 300 pares de zapatos rojos que formaron formaron un camino hasta la puerta de la Fiscalía General del Estado de la Zona Norte. Ayer se manifestaron madres de jóvenes desaparecidas en la ciudad en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Zapatos Rojos es un llamado a la conciencia de las mujeres del mundo, a solidarizar con una situación de violencia en aumento. Es una preocupación hacia las mujeres y niñas que siguen desapareciendo y siendo asesinadas en la ciudad Juárez ante la mirada indiferente de las autoridades. Esta noticia fue en el Norte Digital 11 de diciembre del 2012, que podríamos decir que fue ayer. La poesía de María José dice así. Su cuento preferido es el de las zapatillas rojas. Por eso, cuando se compró un par en el mercado, se recordó a sí misma de niña, pasando las páginas del libro una y otra vez, una y otra vez. Su madre le ha dicho que se quede en casa, pero ella quiere lucirlas y sale en puntillas. La vieron bailando en la calle, la vieron bailando en un callejón, la vieron bailando en el bosque oscuro, la vieron escapando de un lobo negro. Todos en la ciudad sabían el final, nadie dijo nada. Entonces, claro, será siempre mucho más fácil para un lector entender la noticia con el cuento y poder decir, nadie dijo nada, ni las autoridades ni nadie. Esta historia es más que conocida y se repitió una y otra vez. Es muy triste, es un libro muy fuerte. Yo lo recomiendo para las familias y en este momento entonces tienen la oportunidad de poder hablar con los niños y de poder poner sobre la mesa pues temas tan fuertes como esto, como el feminicidio, como la muerte de un idioma, como el hecho que se están derritiendo los glaciares. Y esta no la digo más porque todo el mundo la entiende. Es muy fuerte, pero es un libro que me vuelve loca. Era necesario, mira. Es necesario. Es necesario. Cada quien tendrá una empatía y creo que la poesía nos permite acercar. No, eso es. Sí, ¿la quieres leer? A ver, la leo. Sí. Primero la poesía. Lo que tú quieras. Vamos, dice. Encontraron un sol pequeño allí, en medio de los pastizales. Un sol que cuidar con cariño, como se cuida un ovillo de luz. Lo pasaron de una mano a la otra, en una especie de ronda. Unos dijeron que lo habían visto caer del cielo la noche pasada, arrastrando una estela amarilla. Otros, que había brotado desde el fondo de la tierra, que alguien les había contado que también había un cielo subterráneo. Acordaron que después de comer, volverían por su pequeña estrella, que no dirían nada a los adultos, y buscarían entre la tierra, porque si había una, podía haber más. Lo último que imaginaron fue una pequeña galaxia, creciendo entre las flores, un cielo a la medida con el que jugar. Ups. Muere niña de 4 años y otros 5 quedan heridos tras jugar con una granada en Colombia. Una niña de 4 años murió y otros 5 menores de edad resultaron heridos por la explosión de una granada con la que estaban jugando en una zona rural del departamento de Tolima. Actualmente Colombia es el segundo país del mundo con más minas antipersona. En el 2000 ratificó la convivencia de Ottawa que proscribe esas minas. Entre 1990 y agosto de 2012 se registraron 968 menores de edad como víctimas de minas antipersona, de las cuales 752 resultaron heridas y 216 murieron. La guerra no termina cuando termina. Es tristísima. Pero es eso, poder, o sea, tú explicarle a tu hijo, o sea, ¿qué pasa en Colombia? ¿Por qué sigue muriendo gente? ¿Por qué alguien puso minas para una persona? O dar el pie para conversar algo tan complejo
Sí, porque nuestra sociedad está muy compleja y estamos viviendo momentos muy difíciles. ¿Y sabes qué es lo que es peor de todo esto? Que nosotros creemos que porque no hablamos de ello, pues ya no pasó. Ok, pues no hablemos de los 43, no hablemos de los feminicidios, ni de las marchas de las mujeres, ni de los granaderos, ni de todo lo que está pasando ahorita en México, porque si no hablamos de ello, pues no existe, ¿no? O tomamos el toro por los cuernos y le explicamos a nuestros hijos que esta es nuestra sociedad y que lo único que podemos hacer es tomar conciencia si queremos cambiar. Karina nos pregunta cómo se llama el libro. El libro se llama Noticias al Margen. María Luz Malumad dice muy bello y Paul Santiago dice denso para los niños. Pero no, no, ya va. No es denso para los niños, es denso para todos. Pero no hay razón para, o sea, no hay obras de arte para adultos, ¿no? O sea, el arte es para adultos y para niños. También la literatura, es una buena literatura, es para niños y para adultos, es para todos. Es buena, pero sí tiene que estar acompañada. Sí es un libro que tiene que estar como en reflexión familiar. Y eso es lo que comentábamos cuando tenemos aquí, y muchos papás hablan de temas difíciles, hablemos de muerte, hablemos de conflicto, y entonces decimos, ¿y cuándo es el momento para que los niños puedan entrar en contacto? Es decir, debe existir, claro, como navegante, que es el tema de la muerte. Sí, y entonces, no voy a hablar de muerte para los niños, pues, ay, sí, siempre está la historia de la abuelita que se murió de viejita, y qué padre, pregúntale cuántos se murieron de COVID ahorita, o sea, la muerte no necesariamente es como uno la quiere. Entonces, sí tienes que poder tener un material para poder hablar del duelo, ¿sabes? No sé, es muy fuerte, es un libro precioso. Sí, pero justo, ¿no? Ya está agotado, los últimos ejemplares los tienes tú ahí en Navegantes, ¿eh? Tenemos cinco, ya no hay más. Ya se acabó. Que estoy muy contenta de eso, porque la verdad es que sí sacamos una cantidad muy grande el año pasado de libros. Nuestros libros salieron entre 1,000 y 1,500 ejemplares cada uno, y ya tenemos varios agotados. Este año mi decisión fue sacar en menor cantidad, porque pues el COVID no sé cómo nos va a agarrar, pero sí sacar todas las novedades. Y bueno, cuando se vendan, se reimprimirán. Pero sí estoy muy contenta. Pues sí. Y ahora tenemos la otra novedad. ¿Hablamos de Pantera? Sí, mientras tú estabas fuera, hablé de Pantera, Pantera Tigres, que ya hemos hablado, hablé de Pantera, hablé de Noticias del Margen. No. Tenemos, sigue faltando. Mira, hay un libro que ya todo el mundo lo conoce, yo creo. Me encanta, pero es un libro súper, súper padre. Y quiero dar así como mi versión de la historia, así como el culpable no fue la caperucita, el culpable no fue el lobo, sino fue a lo mejor la abuela, ¿no? Cada quien como que cuenta un pedazo de la historia. En estos días escuchaba a Adolfo diciendo, es que yo escribí este libro porque para mí era muy importante que los niños tomaran conciencia de que cómo de alguna manera desapareció el oro mexicano, ¿no? Y que quizás lo que tenemos que hacer es hechizarlos para que regresen, hacer una especie de conjuro y llamarlos desde el centro de la tierra para que vuelvan y aparezcan. Y de alguna manera el lobo mexicano volvió a aparecer y entonces el conjuro funciona. Pero escuchaba a Armando Fonseca diciendo, no, esto no se habla, esto no es un lobo, es un volcán. Si se fijan, es un volcán. Y de lo que estamos hablando es de ese lobo, no del lobo, del ser humano que vive escondido, que llega y que por debajo de la tierra tiene que imponerse para salir adelante, para ser escuchado, hasta que dice basta, ¿no? Y se vuelve un volcán, o sea, es como el oprimido, destallido. Que también hay un momento. Sí, espera, dices, es el volcán que está allí esperando en qué momento va a brotar. Y en el momento que explota, pues todo cambia. Y entonces aquí está la efervescencia del aullido de lava, del aullido volcán, al punto que hay un momento en que en realidad
sí explota el volcán, y cuando explota el volcán, todo cambia. Todo. Es algo interesante que hay un juego, bueno, que sé, ¿sí? A mí lo que me llama la atención es este juego de que la lectura inicia en un sentido, es decir, el libro se va expandiendo, ¿no? Y que cuando llega justamente el momento del estallido y aparece la imagen del hombre, es cuando cambia la dirección del libro. Claro, porque es que ahí justamente aparece el volcán hace erupción, el mundo cambia, y cuando cambia, entonces aparece ya realmente el lobo, este lobo humanoide, este lobo que se vuelve hombre y que de alguna manera es el que está hablando el libro, ¿no? Uh-huh. Y a mí me vuelve loca este proyecto, pero yo no lo veo así, es lo que te quería decir. O sea, yo cuando vi el libro, yo dije, claro, es una historia sobre los mexicanos que fuimos oprimidos, que nos contendieron bajo la tierra, es sobre la revolución misma, es sobre nosotros como sociedad opresiva, ¿sabes? Entonces, me da risa porque realmente creo que los tres estuvimos muy involucrados, y cada quien tiene como una visión diferente del libro. Para mí, hablar de este lobo escondido que está bajo la tierra hasta que dice basta, es hablar del ser humano, es hablar de una sociedad que vamos a estar allí, escondidos bajo la tierra hasta que digamos basta. Y si no decimos basta, no va a cambiar nada. Entonces, bueno, es un libro muy interesante porque es un libro que convive con el lector lo interpreta. Y es algo muy, muy, muy padre. El formato, cuando tiene una intencionalidad, sí vale la pena cambiarlo, pero cambiarlo por cambiarlo no. Mira, este tiene un hueco, por ejemplo. Y el objetivo realmente es que el niño aprenda a pasar las páginas. ¿Ok? Que lo agarre y ponga la mano. O sea, aquí está la mano y pasa la mano. Y es un juego. Tiene un objeto. No es nada más un hueco por un hueco. Es porque si no metes la mano, no tienes la acción de lo que es un hueco. Es como enseñarle realmente a alguien. El de máscaras, por ejemplo, realmente también. O sea, el objeto es que tú seas el personaje. La idea es que te diviertas. La historia la cuentas tú. Yo nada más te estoy dando una personalidad para que puedas esconderte. Pero pues yo estoy bien contenta con los libros, son un chorro. El otro día lo estaba viendo y dije, wow, en 2 años hemos hecho mucho, y de los que vienen, ¿no? Porque vienen muchos más. A ver cómo nos va. Simón, pero bueno, ya tenemos las novedades, están algunos por llegar, pues en estos meses que viene tendremos más. Y algo que no te había consultado, y cuando ya estábamos hablando sobre el catálogo, vimos las novedades, pero también es importante, hablábamos de esto de cómo conformabas el catálogo. ¿Tú tendrías alguna forma de congregar, organizar todo este catálogo? Porque, claro, hay mujeres que tienen como que manejan definidas colecciones, algún momento hablamos. Mira, mi cuñada ordena los libros por color. En correspondencia, entonces, al nombre del producto. A mucha gente y ordenan los libros por tamaño. Uh-huh. Hay gente que lo hace de forma en abecedario, etcétera. Yo, cuando trato de encontrar un hilo conductor que una estos libros, no lo tengo. No lo tengo. O sea, sí tienen algo en común. Son libros, todos son libros ilustrados, porque esa sí es una norma de me que he cargado, que varían de niños de 3 años en adelante. La parte importante es que es 3 años en adelante, porque son libros que se pueden leer a todas las edades, pero si tienes una edad de comienzo, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Noticias al Margen es a partir de 10 años, el de No es a partir de 3 años, pero si lo ve un adulto, también lo disfruta. Entonces, ¿cómo podría decirlo? Bueno, ¿qué lo une a todo esto? Es que son libros que gráficamente están muy, muy, muy cuidados. También los textos están muy cuidados. Pero hice trampa. Tienen muy, muy buenos autores para no tener tanto conflicto. Pero sí, o sea, siento que es la parte gráfica la que nos une. Este es uno de los libros que a mí me vuelve loca, que tú lo conoces.
y muy bonito, pero sí, sin el texto, pues no, o sea, son proyectos realmente de libro álbum. Uh-huh. Eso es lo que los une, son libros álbum para todas las edades, desde chicos hasta adultos y de calidad. Los ordenaría todos juntos, el cronil que tengo ganas de leer cada noche. Perfecto. Y a ver, Moni, creo que esta es con la última con la que cerramos, pero vamos a presentar algo al final. ¿Cuáles son las cualidades que debería tener una obra para formar parte del catálogo de Alboroto? Que sea inteligente. Eso ya lo habías comentado. Si el libro no es inteligente, no me interesa, pero ni siquiera un poquito, porque la verdad, yo lo que busco es que los lectores que nos encuentren se cuestionen un poquito. De hecho, ¿sabes qué me gusta mucho? Que cuando ven los libros se sientan hasta un poquito perturbados, decir, ay, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar del exilio, de la muerte, del duelo? ¿Por qué estamos hablando de ciencia? Y se están burlando del científico. O sea, siempre hay una cuestión ahí como que sea un poquito perturbado. Porque no todo es tan cuadrado y a mí me parece padre que haya esa apertura. Creo que para que entren en Alboroto tienen que ser proyectos inteligentes. La inteligencia, pues, viene de muchas maneras. Así que la idea es que propongan cosas válidas, ¿no? Y que piensen en una cosa que es importante, los niños son súper críticos, ya sí. Tú lo estarás viviendo, pero, o sea, lo que crees que, o sea, ay, está bonito para niños, no, mano. O está súper cañón y entonces le van a gustar a los niños, o no lo hagas. Y, por ejemplo, Santiago Orozco nos dice que SAS, ambiguo lo de inteligente. ¿Inteligente? No, nada ambiguo, o sea, es un libro inteligente, que el lector lo vea y tenga una reflexión, que tenga un propósito. Yo no creo que los libros son para algo, pero sí que cuando lo lea, el lector sienta algo, se cuestione algo. Ahora, lo que se cuestione, pues cada quien lo suyo, eso sí. Sí. Bien, Moni. Wow, hemos revisado así rapidísimo, pero de un modo maravilloso el catálogo de Alboroto. Hemos visto tus referentes y cuáles serían los consejos para trabajar edición. ¿Hay algunas preguntas o comentarios que no hemos podido leerlos por falta aquí de tiempo? Pero queremos comentarles lo último, que es esto de la caja literaria de Navegantes, que tiene el inicio. Bueno, la actividad de trabajar con la maquinaria de libros era mostrarles la edición y pues hacer como algo especial con cada una de las editoriales que forma parte de la librería Navegantes. La librería tiene esta caja, se llama la caja literaria, que aquí tienes, ya sabes, todos, es un homenaje a todos los personajes ilustrados de la literatura clásica. Ahí, como pueden ver, está un homenaje a Shepard y a John Tenniel de Alicia en el País de las Maravillas. Y esta caja, la caja de octubre, es la caja especial en la que habrá algo solamente de ediciones Alboroto. Entonces, vamos a ver esta cajita. La abro para ustedes. Miren, está un poco incómodo esta cosa. Y los libros que ahorita vimos van a ser tres libros que van a estar en esta caja. Así, está Pantera, Pantera Tigris y Noticias al Margen. Bueno, no puede tener porque salieron esta semana. Salieron esta semana. Y entonces, pues, estos tres libros maravillosos que Mónica nos ha compartido hoy, vamos a tener un precio especial de lanzamiento por los tres libros, que sería el 20% de descuento en 20 cajas literarias por los tres libros. Entonces, a ver, que los aparte, porque claro, estamos hablando de que estaría, la caja estaría en 670, pero en precio normal estaría como más o menos 800 y algo más.
Entonces, pues les decimos, vamos a lanzarlo aquí en Navegantes y vamos a colocar un post mostrando la caja. Solamente serán 20 y tendrán justo el 20% de descuento. Podrán recogerlas aquí en la librería o pedirnos a domicilio. Claro, el costo es adicional, pero lo podemos gestionar. Y todos los que ya están viendo y saben de esto, pues pueden ir reservando sus cajas y, bueno, hasta que terminemos de... y así celebrar que salieron este mes todos estos libros. Son padrísimos, de verdad, no porque sean de alboroto, pero son padrísimos. Aquí ya dice, ya se apuntan, yo quiero una caja, Marta. Sí, caray, sí, de verdad, y son muy buenos, sí, y son libros que están hechos para, pues, para disfrutar. Pues bien, muchas gracias, Moni, ha sido una hora muy intensa, llena. Yo siempre creo que siempre hay cosas como en el tintero y siempre agradezco cuán generosa eres. Siempre aprendemos. Aquí dice, lástima estar en Argentina, pero María Luz llegará. Es decir, nosotros, si tú sigues también, vamos a apuntar en un ratito también las direcciones de Alboroto Ediciones para que sepan cuál es el canal de distribución en Argentina. Sí, bueno, en Argentina tenemos ya el libro, ¿no? Con Limonero. Con Limonero, ajá. Uh-huh. Y algunos títulos más de Alboroto. Yo quiero una caja y algunos títulos más del Alboroto. Claro que sí, nosotros los tenemos todos y sí, la verdad es que si ustedes luego pueden ir consultando y siguen las redes también del Alboroto, se van a ir dando cuenta de si son de otros lugares, pues, dónde pueden encontrar cada uno de estos títulos, que también están en Colombia y así, se va a ir como... Perú. Perú también. Ajá. España. Pero como decía, muchos de estos libros hemos vendido derechos, entonces también, por ejemplo... casi todos los de María José ya están en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en este... Pero con otro sello editorial. Sí, claro. Sí, pero, ¿sabes? Hay una cosa muy bonita. Sí me han permitido como hacer la supervisión de la edición, entonces son muy, muy similares, de verdad. Bien. Bueno, pues, muchas gracias, Moni. Muchos besos, besos desde Navegantes. Y pues reserven sus libros, estamos aquí, mañana ya los lanzamos y también los compartimos con la red de Alboroto, ¿ya? Y bueno, claro que sí. Te quiero mucho, gracias. Yo también, cuídense mucho, bye. Bye, bye, bye a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Y mañana, bueno, perdón, Mónica, vagaba, pero es que como que se me juntaron dos wow, dos increíbles, Mónica, y mañana tenemos una entrevista con Toño Malpica, que nos va a hablar sobre su estantería de libros, los libros que más le han gustado. Y entonces, bueno, entonces también están invitados mañana a las 6 de la tarde por aquí, por Navegantes. Es muy sabroso, Toño. Bueno, gracias, Mónica. Chao, chao. Un beso. Gracias.